Muchas gracias por asistir a esta convocatoria en la que hemos mantenido una reunión de seguridad para la preparación del dispositivo Rocío Seguro 2024. Han estado todos los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por eso me acompañan el general jefe de la Cuarta Zona, de la Guardia Civil, el jefe superior de Andalucía Occidental, también el de Oriental, que lo ha hecho mediante videoconferencia, la subdelegada del Gobierno de Huelva, la subdelegada del Gobierno de Cádiz, la subdelegada del Gobierno de Sevilla, la directora general de Protección Civil Nacional y la responsable y coordinadora de la DGT de Andalucía. Son, en definitiva, las unidades principales que conforman este dispositivo: Guardia Civil, Policía Nacional, DGT y, por supuesto, Protección Civil, la unidad de la delegación del Gobierno. Igualmente ha estado el alcalde de Almonte acompañándonos para conocer de primera mano este dispositivo que se ha puesto en común y, lógicamente, también ha aportado su opinión con respecto al mismo, al cual yo le quiero agradecer, porque no olvidemos que estos dispositivos, este dispositivo del Rocío Seguro, que tiene la competencia exclusiva en materia de seguridad y que es el que capitanea el Gobierno de España, la Administración General del Estado, como corresponde, se coordina, no obstante, de manera permanente desde el principio con la Junta de Andalucía a través de su propio plan que tiene de emergencia específico y que también tiene que ver con el plan Romero, el plan de seguridad también en la parte que a ellos les compete, pero no seguridad ciudadana. En definitiva, perfecta coordinación que hacemos permanentemente para propiciar que haya el mejor rocío posible. Se trata, por lo tanto, de garantizar la seguridad ciudadana, la prevención de accidentes y la ordenación del tráfico. Para lo que se cuenta este año y se va incrementando anualmente con un importante despliegue de medios tecnológicos que de manera progresiva, año a año, se van incrementando, se van mejorando y que van a permitir el seguimiento en tiempo real tanto de los caminos que llegan a la aldea como de la actividad en la propia aldea, pues para prevenir y actuar si fuera necesario de forma inmediata. Podemos decir que a nivel de seguridad va a ser el rocío más tecnológico. Se contará con el equipo Pegaso de la Guardia Civil, que está especializada esta unidad en aeronaves no tripuladas, es decir, en drones, y también incorpora inhibidores de drones, muy importante por si hubiera alguna invasión por parte de algún aeronave, algún dron no autorizado en el entorno, en el perímetro de la aldea, y que va a estar trabajando las 24 horas, una labor de vigilancia de las 24 horas, con lo cual significa que vamos a estar perfectamente custodiados en lo que se refiere a la aldea y a través de estos medios tan sumamente importantes, permitiendo una visualización en tiempo real por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También va a haber utilización de cámaras cenitales, que son aquellas que tienen la visión, ya saben ustedes, vertical de arriba abajo, que sobre todo son muy importantes y fundamentales para la dimensión de los aforos, para saber en cada momento las aglomeraciones, qué nivel tiene y si hay que actuar para intentar disgregar un poco a la gente y evitar una situación de riesgo, y también para contabilizar cuánta gente hay dentro de la aldea, claro. En lo que se refiere a los caminos, todo aquello itinerarios que dan acceso hasta el Rocío, habrá 294 cámaras de circuito cerrado de televisión, estudiadas por la DGT, que es quien las controla, y 244 unidades de toma de datos. También permiten saber en todo momento qué está ocurriendo. En definitiva, se trata de tener ojos en todos los lugares en los que no se está físicamente, pero se puede tener el control de lo que está sucediendo, como digo, en cada momento. Seguimiento en tiempo real también en abierto de las incidencias relacionadas con el tráfico en la página de la DGT a través del denominado Punto Nacional de Información de las Previsiones y las Incidencias, que también permite conocer a cada persona individualmente en cualquier momento cuál es la situación de tráfico, las incidencias que pueda haber. Redes propias de telecomunicaciones de alta velocidad vía satélite. Instalación de un repetidor de comunicaciones en Morón de la Frontera para reforzar la red de emisoras, la REMER, como se suele llamar, de emergencias, que van a estar instaladas en la provincia de Sevilla, con un total de 127 radioaficionados que trabajan de manera voluntaria para también colaborar en este evento. 4 helicópteros, 2 de la Guardia Civil, 1 de Policía Nacional y 1 de la DGT, por tanto un control aéreo muy importante, 13 drones, 7 de Guardia Civil, 5 Policía Nacional y 1 de la DGT, 283 paneles
de mensaje variable que hacen perfectamente que estemos informados de cualquier incidencia en tiempo real e inmediato, cualquier consejo que haya seguido, cualquier indicación, y 15 estaciones meteorológicas. Por supuesto, la app AlertCops, que ustedes ya bien conocen, y que permite que haya un evento específico en este momento, que en el entorno, en el perímetro de lo que es la aldea, inmediatamente se activa y permite que uno pueda hacer directamente, además de otro servicio, al que tiene que ver con el evento y tener la interlocución, no solamente para recibir mensajes, sino también poder uno llamar, lógicamente, contactar y estar geolocalizado ante cualquier incidencia que pueda ocurrir. Y por supuesto también el S-Alert, este otro sistema más novedoso, 112 inverso, como se le llama, que es que ojalá, y como decía la directora general, no hubiera que activarlo ante cualquier emergencia. De forma automática se llega un mensaje a cualquiera de los teléfonos que estén dentro del perímetro de seguridad que se establece, que es en definitiva el de la propia aldea, y que pondría de manifiesto cualquier emergencia en la que hubiera que actuar y hubiera que mandar mensajes a las personas. No olvidemos que estamos en el nivel 4 de alerta antiterrorista, y eso se tiene muy en cuenta a la hora de llevar a cabo todos los operativos y todo el plan, de alta intensidad además en este caso concreto, con lo cual es un nivel 4 muy elevado, y eso hace que tengamos en cuenta todos los sistemas, todos los medios, los mecanismos que se utilizan en cualquier evento a nivel internacional. Están presentes aquí en el Rocío, porque no olvidemos que estamos hablando, además de un evento sumamente extraordinario, que representa seguramente, o creo que, la romería más grande, el tránsito de personas más grande que se produce en Europa. En cuanto al número de efectivos miembros de la Administración General del Estado, estamos hablando de 3.200 entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ahora les desglosaré, la Dirección General de Tráfico y Protección Civil, y por supuesto la DGT aquí presente, que tiene un despliegue muy importante también. En cuanto a específicamente Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, es decir, Guardia Civil y Policía Nacional, son 3.026 en total, de los cuales 2.591 son agentes de la Guardia Civil, de las tres comandancias principalmente, de Huelva, Sevilla y Cádiz. De casi todas las unidades prácticamente de las que dispone la Guardia Civil, Seguridad Ciudadana, Investigación, Seprona, Crane, Montaña, Operaciones Subacuáticas, Caballería, Servicio Aéreo y Sector de Tráfico, por supuesto que es el que tiene el grueso más importante, el sector de tráfico, a través de la agrupación de tráfico para el control de los accesos y, por supuesto, de la salida. Y la Policía Nacional, que aporta 435 efectivos, principalmente de las cuatro comisarías: Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba. La suma de las jornadas de servicio que estos agentes de Policía Nacional y Guardia Civil van a desempeñar durante este periodo, que está, lógicamente, como ustedes saben, acotado entre el 9 y el 24 de mayo, porque empezamos el 9 de mayo con aquellos puntos más alejados del caso de Córdoba, y hasta el 24 de mayo, cuando ya se ha desalojado completamente la aldea, de aquellos que han visitado para la romería. Las jornadas, como digo, de servicio suman un total de 15.010. De las cuales 13.862 son de la Guardia Civil y 1.148 Policía Nacional. 70 efectivos aproximadamente de caballería, de Policía Nacional, que es la que más aporta en este caso, y de Guardia Civil, que es muy importante, y siempre lo decimos, cuando se trata de eventos que aglutinan a mucha gente, el patrullar a caballo da una visión, y una también, ante el momento que haya que actuar, también genera un respeto distinto, ¿no?, a cuando se patrulla o se hace en vehículo o a pie. Por lo tanto, es un lugar ideal para que se pueda llevar a cabo este tipo de servicio. La Dirección General de Tráfico, además de la perfecta coordinación que tienen permanentemente, que hasta se llega a confundir con la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, pero aportan de forma directa un centenar prácticamente de efectivos, personal del Centro de Control de Tráfico del Suroeste, que es el que se ubica en Sevilla, que es el que tiene todo el peso, evidentemente, en este evento. Como digo, tanto el Centro de Control como también medios aéreos y operarios en la carretera. Un centenar de técnicos, en definitiva, los que aporta dentro del centro y fuera del centro. Y Protección Civil, como decía antes, contará con la red de radioaficionados, que cuenta con 147 voluntarios, y por supuesto con la técnico responsable de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, que estará pendiente para asesorar cualquiera de las cuestiones que se planteen. Este es un dispositivo que tiene, bueno, más que dos fases, tiene dos planos distintos, ¿no?
Uno, el que tiene que ver con los caminos, es decir, la llegada y la posterior salida también de la aldea cuando acaba la romería, y otro que es el evento propiamente dicho que tiene lugar en la aldea del Rocío. La previsión que hay de movilización es, al igual que el año pasado, en torno a 1 millón de personas. 1 millón de personas de todas las provincias de Andalucía, aunque de mayor relevancia, como ustedes bien saben, Sevilla, Cádiz y Huelva, donde más afluencia suele haber. También es verdad que hay más hermandades. Que hablamos de un total de 199 entre las hermandades, la hermandad matriz, por supuesto, la de Huelva, las hermandades filiales, que son 127, más las hermandades no filiales, más a las agrupaciones nacionales y las internacionales. Hablamos en total de 199 asociaciones organizadas perfectamente, a las que se suman, como ustedes bien saben, mucha gente que peregrina o que viene al margen de las propias hermandades. Siete caminos hasta la aldea, los resalto de los siete caminos, porque cada uno tiene su propia idiosincrasia, cada uno tiene su propia peculiaridad, cada uno tiene su prevención específica que llevar a cabo. Hay caminos en los que se desvía, por ejemplo, los medios motorizados, fundamentalmente los que son los tractores y demás, ¿no? Raya Real, por ejemplo. Entonces, bueno, quiero destacarlo, pues son siete caminos que tienen que estar perfectamente custodiados por la Guardia Civil, por la DGT. Se prevén 342.726 desplazamientos de corto y largo recorrido, 342.726. Esa sería, como digo, la fase que tiene que ver con fundamentalmente con los caminos del 9 al 24 de mayo. Y bueno, del 9, porque empezamos con el camino desde Córdoba el 9 de mayo. Sevilla sería el 14 al 23 el plan específico, porque las salidas primeras de las hermandades se prevén el 14, y lo de Cádiz ya más cerca, del 17 al 24. Y después sería la fase de la aldea, o la que tiene que ver el plan, mejor dicho, vinculado directamente a la aldea, donde la parte de seguridad la lleva directamente Guardia Civil, donde hay un centro operativo de servicio, un COS, como se llama, Cota Cero en este caso concreto, como se denomina, que está lógicamente en edificios cedidos por parte, si no me equivoco, creo que es del propio ayuntamiento, de edificio, donde va a estar lógicamente la Guardia Civil con todos sus representantes operativos, más allá del CECOR, el Centro de Coordinación, y el CECOPI, el Centro de Coordinación Integrado también, donde ya está la propia Junta Andalucía, 112, 061, Guardia Civil también, Policía, en fin, donde estamos todos en definitiva perfectamente coordinados. La aldea, el plan específicamente, se inicia a las 23 horas del día 15 de mayo y finaliza a las 15 horas del 21 de mayo. O sea, del 15 al 21 de mayo, desde las 23 horas del 15 a las 15 horas del 21 de mayo. La prohibición de circulación de vehículos a motor en la aldea será desde las 15 horas del 16 de mayo hasta las 15 horas del 20 de mayo, con el establecimiento de 9 puntos de control, 7 a cargo de unidades de seguridad ciudadana y otros 2 de tráfico. Hay también, y quiero destacarlo, 3 puntos violeta que sirven para atender de forma inmediata cualquier incidencia que tenga que ver con agresiones o con violencia de género o cualquier tipo de acción violenta hacia las mujeres. Concretamente está el de la propia aldea, que está depende de la Guardia Civil, igual que el del vado del que mata bien Villamanrique, que también depende de Guardia Civil, y después está el de Sanlúcar de Barrameda, que depende de Policía Nacional. Quiero también destacar que al margen de la aldea hay una situación que se produce, y es que esos desplazamientos masivos de muchas personas desde las tres provincias, fundamentalmente las dos provincias más cercanas, como es el caso de Sevilla o el caso de Cádiz, además de la propia Huelva, se produce a veces una situación de desamparo en la que los domicilios se quedan de aquella manera, y la Policía Nacional hace una labor muy importante y especial para evitar que se puedan cometer delitos vinculados con el patrimonio, en este caso con el robo en vivienda, aprovechando la ausencia precisamente de sus moradores, ¿no? En ese sentido, quiero decir que es todo un componente, una globalidad. Qué duda cabe que también, y quiero apelar a algo que ha dicho la directora general en la reunión que hemos mantenido previamente, muy importante apelar a las medidas de autoprotección, de autocontrol y sobre todo de responsabilidad individual para conseguir que efectivamente tengamos un Rocío que sea seguro y que sea capaz de conseguir por lo que todos queremos, ¿no? Que discurra con tranquilidad y que todo el mundo pueda disfrutarlo, ¿no?, de la mejor manera posible, y es el actuar con responsabilidad individual,
teniendo muy en cuenta que hablamos de una complejidad extraordinaria donde se dan cita a personas que van a pie, con personas que van en vehículos motorizados y otras que van con tracción animal, y eso significa que hay un tránsito muy importante, hay que conjugar muy bien, y eso la Dirección General de Tráfico junto con la Guardia Civil tienen mucha experiencia, hay que conjugar en todos los itinerarios precisamente la confluencia de esos tres niveles o de usuarios de la vía, que es muy complejo, eso exige segregación, separaciones y demás. Y también, insisto, es muy, muy importante, ¿no?, que tengamos en cuenta esa responsabilidad individual y, por supuesto, que tengamos también en consideración el entorno en el que se produce esta romería. Hablamos de un parque nacional, parque natural, hablamos de reserva de la biosfera, hablamos de todos los calificativos medioambientales que se pueden otorgar a Doñana y, por lo tanto, en una época también en la que, más allá de la climatología, que en cada momento es época de riesgo de incendios también. Así que de aquí también pido máximo respeto al entorno, al medio ambiente, por supuesto a los animales, nos preocupa también y lo hemos puesto. 20.000 animales los que habrán en tránsito, más de 20.000 animales. Sí, más de 20.000 animales, efectivamente. Nos preocupa mucho que los animales tengan el trato que les corresponde y en ese sentido también vamos a estar vigilantes con un control absoluto que hay por parte de Perseprona, ¿verdad? Para conseguir que todos estén perfectamente identificados y que ante cualquier responsabilidad que haya que buscar al que sea el titular dueño del animal, pues no haya ningún problema. Bueno, y fundamentalmente eso es lo que le queríamos transmitir, más allá de cualquier pregunta. Para eso me acompañan también los que verdaderamente conocen de manera más especializada la función que hay que desempeñar en este plan Rocío Seguro. Muchas gracias. ¿Me puedes repetir, perdón, el dato de los desplazamientos que se esperan? Que no lo he entendido bien. 340 y... Te voy a decir lo mismo. Te lo digo ahora mismo. Lo encuentro, ¿eh? 342.726. A ver, estos son los del año pasado, por eso están tan contabilizados al detalle, pero es que es lo que se espera para este año. O sea que esa es la cifra orientativa para este año. No hay una incidencia especial que nos haga pensar que pueda ser diferente, ¿no? Aunque es verdad que tal y como hemos comprobado y lo hemos dicho también, lo ha dicho la representante de la DGT, estamos viendo los últimos eventos en Andalucía concretamente, el último lo hemos tenido en el puente, donde se está incrementando los números, ¿no? Lo pasó también lo mismo con el Gran Premio de Jerez, en el Santo de la Cabeza, en Andújar también. Entonces, si seguimos esa tendencia, seguramente que sea un porcentaje al alza, un 8 o 9% más seguramente que lo que ya hubo. Pero bueno, hemos dado el dato el año pasado para que lo tengáis referenciado.